Vibra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimamá! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Súper, súper temprano le marcamos al Instituto Milford. Tecnología. ¡Aló! ¡Max! Bienvenidos. Este es el audiolibro del Instituto Milford. ¿Otro audiolibro? ¿Qué está haciendo? Disfruten la musiquita de caja musical. No. ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló, Maxito! Marica, qué pena, ya. David, se había activado el audiolibro que tengo. Ah. Sí, sí, pero mejor hablemos en vivo y en directo. Sí, Maxito, y después les pongo otro audiolibro. Mejor, Maxito. ¿Cómo les ha ido con mis audiolibros? Maxito, el audiolibro de la semana pasada estuvo perfecto, aunque venía como con una falla en una parte. ¿Sí? Sí. Ay, Dios mío. Al final, sí. No, al final tenía una falla. Ay, Dios mío. Una falla mío, como de descarga, yo creo que era. Sí. Sí, practicando la inteligencia artificial sumada al Instituto Milford y todos los datos que hemos recolectado durante más de 10 años de investigaciones. ¿10? Pero, sí, sí, pero hoy ya, hoy de nuevo en vivo y en directo con el Vademécum Digital Clásico, acá dispuesto a escuchar palabras clave que hagan las delicias de la mañana. Perfecto. Para, amigos de colegio. Amigos de colegio. De universidad. Expareja. De universidad. De trabajo. De trabajo. Ex amigos. Familia. Ex amigos. ¿Qué es esto? Ron. Voy a poner algo acá que me impactó. Ronchas curadas con semillas de fertilidad. ¿Qué? Ronchas curadas con semillas. Sí. La historia de Nata, sí. Sí. Dice la abuela. Dice la abuela. Abuelas. Aquí está. Va saliendo algo. No, no sale nada. Me tiran, ¿no?, otra palabrita, por favor. ¿Qué más? Exnovios. Yo dije aquí está expareja. Expareja, el Maxi lo mismo. Exparejas. Aquí ya salió, por fin. Yo creo que... Oh, Dios mío. Perfecto. El título de la investigación es... ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Oh. Por eso... Está con nosotros este gran cantautor, Roberto. Gracias, Roberto. Roberto vino hoy. Abrazos a los que se llamen Roberto. Si hay alguien allá afuera que se llama Roberto Carlos, comuníquese con David Rodríguez, se le da un premio. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Mire qué alegría tengo. La amistad es nada más lindo que la amistad. Seamos buenos, usted y yo, que somos todos amigos. ¡Extra! ¡Extra! ¡Un extra! ¡Un extra! Esto es clave. Termina antes de que te pillen la infidelidad. ¿Así? La amistad perdurará para siempre. Claro, para ser. Pero si te pillan esos cachos que estás poniendo hace décadas, olvídate, no van a ser amigos. El rencor será primero. Terminan mejor por aburrición, por falta de sex, porque ya son como primos hermanos. Claro, bueno, no mentiras, hay primos hermanos que se soban, odio, pero porque ya ambos, son como hermanos. Para los ambos casos, volvemos al debate. No es necesario terminar como amigos. No es necesario. No. Oh. Pero este estudio titula ¿Cómo hacer para ser amigo de la pareja? Hay muchas personas que sí quieren andar por el mundo cargados de buena energía y tener de amigos. Cargados de historia. ¿Qué es esto tan hermoso? El mundo mundial terminando como amigos de la expareja. No quiero. Cuídense muy. ¿Nata ha terminado con algún novio que no sea por cacho si lo quiere todavía? Que no sea por cacho. Yo una vez terminé una relación, sí, pero de mi parte porque se me había acabado como el amorcito. Oh, como María. Pero no somos amigos. No. No son. No. No, no lo quería lo suficiente. No soy amigo de ningún exnovio, la verdad. De ninguno. Bienvenida. Entre menos. No me gusta, no me parece necesario. Entre menos enamorado uno esté de su encarrete, más fácil
puede terminar de novio, de amigo. De amigo. De amigo. Claro. Pues sí, claro. Si tú, o sea, ya si uno no está ahí por estar. De esa manera puede ser más amigo, sí. Y le diga, pues, la canción. Decir. Todo eso que te digo. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Ahí va. Que dice, si tú quieres, seremos amigos. Top número 10. Top número 10. Pero un momento, David, a propósito de esa frase que usted dice, ¿esa frase le dice un exnovio o un gavilán que está aprovechando su tristeza? No, Maxito, le dice el exnovio, le pasa lo de Nata. El man ya no se, o ella, ya no sienten un rabo por el otro y le está diciendo, ay, tranquilo, yo le ayudo a que seamos amigos, a que no sufra. Porque si qué hermosura. Estoy enamorado por otro, qué hermosura. Qué buena energía, claro, qué carisma. Claro, así. Es que así debe ser. Así debe ser, como dice Chris. ¿Y ven? Chris es lleno de amor. Yeah. Chris vino cargado de dulzura. ¿Qué hacer para ser amigo de la expareja? Ahí va. ¿Cómo decirle que te amo? Ahí va. ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado. Eva. Y yo le dije que no. Que no. Que no, que no. Y yo le dije. Top número 10. Gracias, señor de los números. Un top ilustrado musicalmente. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Evite conseguir pareja visible los siguientes 8 días hábiles. Por favor, no. Pareja visible. 8 días. Total. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles. Al jueves y así. Al jueves de la semana de encima. Pero visible de otro círculo, por lo menos. No sea así. De otro. Como el duelo, ¿no? Como el tiempo de que andaba. Yo mantendría la relación privadita más tiempo. ¿Cuánto? Por ahí. Calculemos estos 8 días hábiles míos. No, 3 meses. A ver. O sea. Si uno ya empezó a salir con alguien, unos 3 mesecitos. ¿Tres? Como secreticos, ahí como privaditos, como sin dar 90 días hábiles de secretos. Oh. Y si la nueva pregunta. Sin que la gente se meta, sí. Si la nueva es inocente, cierto, y pregunta por qué no me. Pues ¿por se, le, se, le explica, tanto tiempo? Se le explica por qué. Si eso es un sancocho ahí de cizañería, chismeríos, información va, viene. ¿Para qué va uno a meter a esa persona ahí en ese juego? Acabé de terminar algo, entonces estoy siendo prudente con la ex para poder quedar claro. De amigos. Claro. Entiendo. Claro. Y hay un círculo seguro que uno tiene donde sí puede ser libremente con esa pareja. Entonces, pero 3 meses, ¿no es mucho? A ver, pues 3 meses yo puse 8 días hábiles, ¿crees que dice? Si todo, sí, me parece. Yo creo que los 8 meses está bien. Los ¿8 meses? ¡8 meses! 8 días. Pero 8 días y ya vas a empezar a subir fotos y de todo. Los 8 días. David, por favor, necesito tabular esto. Pero es que si ya terminó la relación, ¿qué necesita tanto tiempo ocultarla? Chris gritó mucho en la marcha gay. Pero si no piensa ni siquiera en la otra. En los oídos Chris, de tu corazón. ¿Qué le pasó, hermano? Ahora hablamos de esto, ¿yo? Vibra en las mañanas. Vino todo disfoniquito. De la radio, donde tu corazón no late. Chris, ¿cómo le fue? Regresamos con el Instituto de Investigación Milford, que hoy nos trae claves para qué, Maxito. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Hermoso estudio. Musicalizado por mi amigo Roberto. Cántalo, Roberto. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Roberto. Aunque eres un. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Gracias, Roberto, gracias. Top número 9. Gracias. Liquide las deudas y préstamos que tengan entre los dos. Uy, por favor. Que la cuenta desde la separación arranquen ceros. Muy bien, ceros. Sí, sí. Ceros, por favor. Es lo más salomónico que puede existir en la vida. Momento, vida. Un momento. El señor de allá me dijo algo, tiene razón. Hay que procurar quedarse de amigos, aunque sea de manera ficticia, si su expareja aún le termina y le debe millones. No. Porque enojarse y dejarse de hablar, claro. Sí. A mí me toca tratarlo bien, porque imagínense 35 millones de pesos de deuda. ¿Cómo? Que tiene. Y claro. Ya, pero Nata, eso te va a la funcionar fiadora. Hasta que él quede mal Dios con la deuda. Mío. Hasta sí, eso. No, claro, en el momento en que uf, se atrase, ahí ya me vuelvo lo contrario. Claro, empiezas a sufrir. Enemiga. Mm. Claro. Pero sí, uno debe sonreír porque sí. ¡Ey, paga pues! No, eso puede traer efectos hay gente negativos que todas las técnicas, ¿no? La técnica amable, por favor. La técnica agresiva, la técnica pasivo-agresiva,
la técnica salomónica, a ver cuál le cuaja o cuál le funciona. Mm. Pero para que la amistad sea verdadera, recuerde el punto, terminen en saldo cero. Y así la amistad es verdadera, no hay problema. Yo estoy de acuerdo con Max. Si usted sabe que se va a divorciar, vaya cuadrando con la anticipación de deudas en común. Vaya cuadrando, sí. Vaya cuadrando caja. Sí, sí. Es más, hay que le deben, porque el que debe yo creo que antes dice, uy, esta es la oportunidad para dejarla embalada con esta deuda. Ah, claro. No, pero ¿qué es esa mala? No. Claro, hay una caja que usted no va a poder cuadrar y es cuando hay hijos de por medio. Ahí sí la caja... Siempre va a estar ahí. Sí, ahí sí la caja va a estar complicada. Sí, pero, sí, pero en saldo cero, sin deudas, empieza ya con esa mensualidad. Sí, muy puntual. ¿Qué debe? ¿No? ¡El hijo! ¡Ay, no! Muy, muy puntual eso, ¿no? En ese cierre de caja, es que me acordé que una amiga el fin de semana terminó con el man y para saldar las cuentas, él le tenía plata y le dijo, bueno, aquí está la plata, más esto y esto y esto, esto y esto y esto. Le debía. Invitaciones a cenar. Ella. Ah, o sea, él no quería quedar en deuda con nada. Y le pagó hasta la cena. ¿Le cobró la invitación a ella a cenar? Momento. Él le cobró a ella una invitación a almorzar. O sea, como las últimas tres invitaciones. Uy, no, pero ¿qué le pasó? Pero sí pasa, porque yo tengo una amiga que se separó como después de 17 años de estar con esa persona. Y cuando se separaron tenían un hijo en común. El niño tenía como unos 11, 12 años. 11. Y el man le pidió la mitad de lo del bautizo. ¿La mitad del niño? Le hizo cuentas del bautizo. ¿Del bautizo? Y a ella le tocó, pues ella con tal de no entrar en ese drama, le pagó la plata. O sea, el man hizo. ¿Por qué le pagó? Le hubiera dicho que la leche materna vale millones. Que antes le debe. Oiga, ¿cómo así? No, pero la verdad es que ella le pagado el bautizo. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que el man era bien. Pero luego el hijo también era del man. Claro. O sea, el traidor, el niño Jesús del 82, el Messenger. Y le dijo, se gastaron, no sé, 800,000 pesos en el bautizo del niño. Yo en ese momento los puse a todos, entonces usted me devuelve 400. No, pero muy cafre. Muy cafre. ¿Y el otro cobrando el almuerzo? Sí. Y ella pagando. O sea... Con gente así es imposible quedar de amigo. Pero este estudio es de cómo hacer para ser amigo. Top número 8. Qué ejemplo tan horrible, ¿no? Tú eres muy horrible eso. Gracias, todos los números. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Repártanse los amigos claramente para evitar el chisme. Aunque sea triste, toca repartirlos. Oh. Intentemos poner... Sí. Es duro, pero toca repartirlos. Mentalmente uno sabe quién se va con ella y quién se queda con uno, aunque hayan sido amigos de uno tanto tiempo. Sí. Repartámonos esta mesa de trabajo. Por ejemplo, si Nata y Chris terminan. Si Nata y Chris, ok. Sí, sí. Terminan su matrimonio de 20 años. Y David y yo somos los amigos de los viernes del y matrimonio. Chéveres. Repártanse los amigos, por favor. Okay, pues ustedes digan, no, ustedes digan para dónde se van a ir. Ustedes se los tienen que repartir, o sea, tienen que repartirse a Maxi y me tienen que repartir. Yo creo que ustedes se van con Chris. Pero, no, pero Nata, si la pregunta es... Ya está llorando, ¿no? Eres tú la que escoge. Nata, tú eres la que escoge con quién te quedas, con Max o conmigo y a quién le das a Chris. No, qué problema. Yo me voy a quedar con David. ¡Ay! Pero... ¡Chris! ¡Chris! Hagan este juego hoy en pareja. Solo por divertirse, repártanse los amigos. ¿Qué fue? En la almohada. Repártanse. Cojan una amiga. No, ¿qué es usted con él? No, usted. No, usted. O así. Para mi Sandrita. ¿Y por qué? Yo sé que siempre te gustaba. ¡Ay, no! ¿Cómo? No. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Número 7. Muy importante este punto. Cangrejeen, sí. Pero sin expectativas. Sin expectativas. No. Sin ninguna expectativa. Sin expectativas. Yo voy a pensar que, ¿no? Digamos que no tengo la autoridad. Es porque. ¿Cómo? Porque yo nunca he cangrejeado. Ah. O sea, no es porque no he cangrejeado. A mí me parece muy pailas. Porque, o sea, uno repasar sobre los errores cometidos. ¿Muy pailas? Pues claro, Maxito. Errores no, es para terminar bien como, no, como Maxito, amigo de la expareja. La cangrejeada es como el tema de piernos. Pero si uno de los dos está con esperanzas, no hagan caso omiso. Es que yo creo que todo eso reavivó. ¿Ustedes han cangrejeado? Yo una vez sí, creo. ¿Y cómo que te sí fue? No mal.
Mal. Lloró. Porque fue con expectativas. No, pero Cris conoce casos de parejas que se encuentran cada año y son súper amigos. ¿Y cómo terminó? Claro, lo que dice Max es muy importante, que tener en cuenta que es que una cangrejía ya está, pero es jugar con fuego. Claro. Eso te puede revivir un montón de cosas. ¿Maxito se ha cangrejeado? Señor de los números, ¿cómo hacer para ser amigo de la expareja? Top número 6. Que tire la primera piedra. Yo la tiro. ¿Qué? El señor. Es porque no aprendió de sus errores. Que tire la primera piedra, el que no ha cangrejeado. No, el que cangrejeado. El señor tiene. No aprendió. Sí, sí. No aprendió la lección de la vida. ¿David es el único? Sí, él es el único. Déjelo. Déjelo. Es que él es cangrejeado. Por eso digo que yo, ese tema de. Él es el único. Amigo del ex. Acangrejeada, están a un paso de cangrejeada. A un eso, todos en esta mesa de tres, ¿cierto? Todo el público. A ver, el público. ¿Han cangrejeado? Sí. ¡Público! ¡Bravo! Y tú no cambiaste. Por que el único que no. Con razón el público. Es el único que no aplaude. Con razón el público. Increíble. Increíble esto. Montemos en Twitter. Quiero saber en proporción. ¿Sí? Quiero que en Twitter y en el WhatsApp de Vibra nos cuenten si ustedes han cangrejeado y cómo les fue. Si han cangrejeado. Mire, mire. Si hay alguien en WhatsApp, eso es embarazo seguro. Uy, qué miedo, una cangrejeada con embarazo. Uy, no. Increíble, David sigue siendo el que sigue con las manos cruzadas. Sí, es increíble. Increíble. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Extra, extra. Oh, por Dios. Dale like a sus fotos y a las de los miembros de su familia que siguen en contacto en tus redes. Claro. Miren el suegrito. Miren el suegrito está en. El suegrito está en Cartagena. Like. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿por qué no? Son buenos deseos. Ayer me encontré a mi suegro, mi ex suegro, no. Y me escondí. No fui capaz de saludarlo. ¿A dónde? No, en la puerta de un conjunto, yo estaba parqueando en el parqueadero de un conjunto y preciso ahí vivía, ahí vive la hermana de un ex suegro que tuve. No. Habría podido saludarlo. Claro, eso te abre. Pero no. Pero porque no, nada. No, qué pereza. Me va a preguntar cosas, yo no quiero hablar. ¿Qué te va a preguntar? ¿Qué te va a preguntar? Pues no sé si cómo estoy. No, hay esta oportunidad. Tú le has dicho eso. ¿Tienes novio? Tú le has dicho. ¿Cómo estoy? Y tú, uy. ¿Cómo está? La verdad, ¿cómo se llama? ¿Cómo está mi hija? Pongámosle un nombre al suegro. Ramiro, digamos. Ramiro. Entonces, uy, don Ramiro, la verdad, nunca había estado tan bien en la vida. Pero qué necesidad de tener una conversación tan ridícula. Pues si te pregunto. Nunca había estado tan bien, eso es estar mal. ¿Sí? ¿Entonces qué responde? Bien. Nada, yo no quiero hablar vivita con él. Y coleando. Me escondí. O dices vivita y coleando. Sí, pero cono. Nata, ¿dónde se escondió? En una columna. En el carro, debajo del carro. Sí, yo esperé en el carro a bajarme del parqueador hasta que él entrara a la portería. Como los gatos, debajo del carro se escondió. Sí. Y no te vio, ¿no es peor que? Pues no sé, allá está Natalie. Ahí está escondida. Vibra en las mañanas, el único show de la radio Natalie. Donde tu corazón no late. Vibra. Volvemos con la investigación que hoy ha traído el Instituto Malford. Gracias. ¡Qué chimba más! Santi, muy bien. Santi vino recargado después de tantos puentes que llegaron a su final. Oiga, sí. ¡Oh! Se acabó esto. Nos vemos el año entrante. No es cierto. Por esta misma época donde los puentes, Nata, son seguiditos. Eso no se vuelve a ver. Todavía quedan, ¿no, Maxi? Quedan repartiditos, pero así tan seguiditos, tan juntitos. Mira, viene el 20 de julio, viene el 7 de agosto. ¿Qué cae? 21 de agosto. ¿Pero qué cae el 20? El 20 cae jueves. ¿Jueves? Sí. David, el viernes, el 21, ¿podemos ir hablando? No sé. Claro, Maxito, hablando se entiende la gente, pero primero la investigación. La investigación, ¿cómo hacer para ser amigo de la expareja? Señores, los números para cuál vamos, por favor. Top número 5. El 5, recuerden este tip para que sean amiguitos de su pareja. Saluda de apretón saludable, valga la redundancia, a su nuevo novio o novia, mostrando tu increíble carisma y dejando buena energía en el ambiente. ¡Buena energía! ¿No? Pero es que cuando es fingido es muy horrible.
¿no? Sí, ¿Qué necesita? Pero más pelle estira trompa y hacer pucheros y rebotes y chiripiorcas delante. Yo hacía como que no existía. Yo también hago lo mismo. O sea, si pues, pasaba, ¿cómo que no? Miraba un punto sin fijo pena como ni en gloria, el Max, pero no es muy... Sin pena. Imagínese gloria. Un combo de 10 personas felices y hay una mirando al horizonte. Ahí es muy raro. De malas. Muy raro. De malas. Oh. Muy raro. Como. Primero estoy yo y si no quiero... Pero ¿y la buena energía? No. Claro. La buena energía cada uno se la da por su lado. Sí. La buena. Y los comentarios de la... ¿Me implicaba más esfuerzo? Intentar relacionarme que claro. Evitar toda la situación. Me no van a quedar de amigos, ¿no? Es que, Maxito, hay un tema que está súper distorsionado. Por ejemplo, cuando hablan de las personas sociables y los que son un poco asociables. ¿Qué es lo que pasa? Para la social, tratar de ser social le quita energía. Y para el que es social, estar solo le quita energía. Entonces, simplemente, si a mí me va mejor estando acompañado y compartiendo con amigos, bien. Pero si a mí eso me cuesta y me quita energía, pues mejor me quedo solito. Lo mismo con el saludo. A mí, por ejemplo, no saludar no me quita energía. Por el contrario, creo que me la quita lo que dice Nata, fingir. Esforzarse por... Eso me quita energía, sí, la verdad. Sí, el carisma, la buena energía saludando y escuchar el comentario así suavizado por detrás. ¡Qué buena onda es tu ex! ¡Claro! ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Top número 4. Top número 4. ¿Sí? ¿El 4? Top número 4. Okay. Ok, muchas gracias, señor de los números. Esta es una fórmula efectiva para quedar de amigo de su expareja. Hágase estrella mediática viral, muy carismática, sobre todo para los medios, para que cuando haya alguna noticia, van y lo buscan. ¡Estamos! Con el exnovio de Natalie Gavanzo, gran estrella, influencer ahora. ¿Quién le quiere mandar un mensaje? Todavía la amo. ¿Ustedes somos qué muy amigos. ¿Qué dirían sus exparejas de ustedes? Uy, qué buena debería pregunta. Ser muy si nos hiciéramos estrellas y los entrevistaran en la sala. Qué miedo. O sea, ¿qué pensarán hoy en día mis exnovios? O sea, si en la red David es tan famoso que van a la sala de la casa de su expareja. ¡Ella fue novia de David Rodríguez! ¿Qué tiene para decirnos ahora que está recibiendo el premio Grammy? Oye, qué buena pregunta. Qué miedo. Qué buena pregunta. ¿Qué porque pensará? Yo tengo ex de los que hablaría bien y otros de los que hablaría muy mal. Pero Nata, ¿qué crees que piensan hoy tus ex que te miran triunfando? Yo creo que hay divididos. ¿Sí? Yo creo que hay... ¡Oiga! Terrible. Hay uno, por ejemplo, que sé que sufrió mucho, entonces yo en su mapa pues debo ser la peor persona del mundo. Ajá. Pero quién sabe qué pensarán. A ver, yo pienso. ¿Qué pensarán? Se lo merece. Natalie se lo merece. Fue conmigo tan especial, tan hermosa. Ella ha luchado mucho por su carrera. Ah, eso sí. Y verla así triunfando. ¡Ah! ¡Qué belleza! Tan lindo, volvamos. ¡Qué bien! Volvamos. Oh, Dios mío. Hoy, ¿cómo hacer para ser amigo de la expareja? Top número 3. Top número 3. Este me gusta. Déjele las comodidades implícitas a que lo acostumbraste. O sea, esas comodidades con las que él vive que no sabe que son comodidades. Como las contraseñas de las aplicaciones de TV, música, la lista de invitados en el club. En el club. Déjela o déjelo en la lista de invitados. Que vaya de vez en cuando al club. No hay peligro. Pídale, déjele al portero de la unidad en Villa de Leyva que la deje entrar todavía. ¿A sí, la finca? Y que ya, no, olvídese. A la finca. O por favor, déjenlos todavía de beneficiarios en la EPS. Necesitan salud. Yo mínimo salud. Automáticamente le doy eliminada. ¿Eliminar de beneficiaria de la EPS? De todo, Max. ¿Y si le da algo, David? ¿Si le da algo? Que trabaje. No es problema mío, Max. ¿Qué tal yo cargando con la enfermedad, el sufrimiento y dolor de y las necesidades de una ex? Dios mío, estamos difíciles. Gente rencorosa la que me rodea, ni siquiera de beneficiario en la EPS mientras se ubica. Es que no es rencor, Maxito. Mire, EPS a todas sus ex, Maxito. David, le borra el perfil. No, pero David, pues un ratito mientras vuelve y se casa y la vuelven a beneficiar. Así son amigos. Amigos certificados de sus exparejas. Aunque mi equipo no quiere ser amigo de nadie. Señor de los números, ¿usted es amigo de su expareja? Top número 2. Parece que
¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja del 2? Tú eres mi hermano. Uy, Dios mío. Sea amante encoñador. Uy, de ahí. Amante. Esto es distinto de reencontrarse cada año. Pueden ser un encuentro mediocre, pero si usted tiene algo muy poderoso, todos van a querer ser amigo de ese trofeo. O amigas, en fin. ¿Sí, sí me entienden? Más o menos. Amante encoñador. Claro, claro. ¿Quién no va a querer ser un amante encoñador? Sí, eso, claro. ¿Ah? Me imagino. ¿Y quién no va a querer de quedar de amigo? Uno no sabe por si las moscas de esa ¿para congregar? Amante. Sí, pues para... Sí. ¡Mejor un extra! No ¿un extra? ¡Extra! O ya, o... ¡Extra! 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 ¿Cómo ser amigo de la expareja? Utiliza un lenguaje positivo siempre. Atención, compañeros rencorosos de la mesa de trabajo. Si no les han pagado la mensualidad de los niños, no le escribas o no le mandes un audio que diga ¡no has consignado de los niños! No, no, es el lenguaje positivo es los niños serían felices si consignas. ¿Qué tal? Los niños serían felices si consignas. Los niños... Vibra en las mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Volvemos con la investigación que hoy ha traído el Instituto Naufrago. La gente no quiere que no gane el rencor. Por favor, hoy estamos intentando quedar amigos de nuestras exparejas. Y no, mi último esfuerzo es con el maestro Roberto otra vez. Roberto, cante usted. Tú eres mi hermano del alma, realmente. A ver si el corazón amigo. se les ablanda y recuerdan esos momentos. ¿Cómo quedar amigo de la expareja? ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Es señor de los números. Hay otro extra, a ver. Extra. David, crean esto. El otro extra es déjele las cositas. Es déjele el saco, la cubija que dejó. La casa que compró, el apartamento, déjeselo. Si no se apegue a las cosas materiales, no vale la pena. Déjele las cositas. Oh. Si yo he trabajado 10 años por conseguir un carro y de repente terminamos, se lo ¿qué voy vale a más? Así. Eso es material. Valen eso más es material. Los 10 años que me jodí trabajando eso para es material, conseguir ese carro es material. Déjele el carro a ella. Eso es. Y ella va a estar de buen genio y van a poder conservar la amistad. Se van a saludar. Colecciones de música, carros, joyas. No reclame nada, regálelo todo. No. Estoy de acuerdo. Yo regalé todo. Muy bien, señor. ¡Hay otro extra! ¡Hay otro extra! ¡Extra! ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? Sufra de amnesia. Tropiécese y péguese en la sien con la punta de alguna mesa. Así, o si le da susto, hágase una hipnosis con esos señores que llegan a borrar cassette por un rato o hacer que la gente deje de fumar. Usted le dice, bórreme desde 1995 hasta el 2010. ¡Ay! Le borran la memoria y usted puede ser amigo de su expareja. ¿Qué opinan de ese? Ese sí les gusta, ¿cierto? Y yo no borraría. No borrarías. Yo no borraría lo que pasó. ¿Cómo se llama la película de Jim Carrey? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Tal cual, así. Película de 10 puntos. Y que vuelven y se enamoran. Es que Maxi, sí, ¿sabe qué me da miedo? O sea, pensándolo así, poniendo trascendentales. Son amigos. Si uno borrara eso, creo que en algún momento de la vida uno cometería esos errores. Es que yo soy tan hueva que volvería a caer. Sí. Claro, yo por eso no quiero. Pero sin borrar nada. Y yo no. ¿Pero sin borrar? No, borrando creo claro. Que si claro, se me olvida todo lo claro. Que me hicieron, pues no. Sí, yo creo que borrando lo que no aprendí en esa relación, claro. Lo aprenderé en otra, entonces prefiero pues ya aprendido. Pero yo no sé, alguien dijo con mi mala memoria que alguna vez que uno solo se acordaba de los buenos momentos y por eso es que uno sufre de ex. ¿Cómo? Tiene uno que recordar es lo malo. No, al contrario. No. Lo el ser humano por lo general tiende a recordar más lo impacta más lo malo que lo bueno. Pero en el despecho también funciona así. Claro, en el si despecho no, estaríamos todos felices. Pues en el despecho, Maxito, lo que usted recuerda es el dolor. Claro, pero en la tusa hay un momento tóxico en el que quieres o estás relacionado con volver con esa persona pues y recuerdas llorando.
recuerdas lo bueno, es como, ay, cuando caminábamos, lo que perdí. Es cuando el man fue un cafre, pero yo estoy pensando en lo que perdí. Ah, claro, eso. Ya perdió lo que es, claro. ¿Tiene alguna tarjeta de un hipnótico? Sí, señor, ¡no! Este señor hace hipnosis, le puede borrar. Maxito, ¿se le gustaría, malos... ¿O se le gustaría que le borraran los malos recuerdos? Yo creo que uno quiere eso cuando está en el momento que dice Nata de la Tusa. Ahí sí. Uno que dice, ojalá existiera. No, y es que esas noches en vela. Pero yo creo que si existiera, tendría un rating esa máquina. Uy, claro. Una fila del carajo. Sobre todo en los momentos de Tusa. Total. Ah, de dolor. Claro. De acuerdo. Quiero borrar. Y metemos esa máquina. Debería ser un tema. ¿Qué borraría usted si pudiera? Hagamos ese tema. Uy, qué bien. Va a escribir acá. Este estudio. Mañana. Este estudio. ¿Mañana mismo? No me digas cuando Max diga. Mañana. Mañana puede ser. Miren qué. Sirve para todo este estudio. Señor de los números, ¿usted necesita algún temita para que top tratemos? Número uno. El top número uno. ¿Cómo hacer para ser amigo de la expareja? ¿Cómo? Anoten esto, por favor. Vivan en las fantasías de las series de televisión. Es el único lugar donde quedan de amigos de las exparejas. ¿Vivan en las fantasías? Sí. Por ejemplo, en RBD... ¿Hubo alguien que salió con dos de las chicas de RBD y eran amigas? ¿Pero en la vida real? ¿O en no, la en la pues que en la novela todos salieron con todos. ¿Ah, sí, Natalia? Sí, en la novela. Y eran amigos, ¿sí ven? Por ejemplo, Padres e Hijos. Es que eran como némesis al principio, eran enemigos al inicio, luego se volvieron amigos. ¿Sí ven? Uno salió con el otro por venganza. Miren, venganza del amigos otro y así. Y al final eran amigos todos. Y al final eran Daniela, amigos todos, es. Daniela salió con todos los actores de la televisión, con Jorge Enrique Abello, con Gregorio Pernía, con Pacheco, con... Y todos eran amigos en la serie, con Danilo Santos, con Edmundo Troya, con Naren de Yarnanani, era el hermano, pero un capítulo incestuoso. A más de uno le está hablando en gringo. Yo me acuerdo de algunos personajes, pero sí me acuerdo de la fama de Daniela, ¿no? ¿Nunca la viste, Pollo? No, sí. Hay ¿no? memes de eso, de que salió con todos en la novela. ¿Pero en la vida real? No, no en la novela. El, eso. En las series todos salen, miren. Sí, miren, en las series todos Friends. Sí, Friends salió con desde todos y se acostaron y tuvieron sexo incestuoso. No, es esta es Vibra en las Mañanas.